Las ilusiones por un clásico regio en la final parecen esfumarse luego de que Monterrey cayera 3-0 en la ida de la semifinal ante el América, aunque el técnico de las Águilas, Antonio Mohamed, asegura que nada está definido. No, es mucha ventaja, tienen que hacernos 4 goles yo para pasar la serie. Tenemos una ventaja importante, pero nosotros vamos a jugar como si fuésemos 0-0. Tenemos una ventaja importante, pero no nos vamos a relajar. Dimos un paso importante, creo que el equipo hizo un gran partido. Nos debíamos un partido así, un agradecimiento total a los jugadores, hicieron todo lo que planificamos y aparte pusieron el corazón por delante y bueno, estoy muy, muy orgulloso del grupo que me toca dirigir. Y bueno, estamos cerca, todavía no hemos logrado nada, así que estamos más cerca que cuando empezó el partido este, pero quedan 90 minutos y no nos podemos confiar porque Monterrey tiene jerarquía. Nosotros estamos muy tranquilos, internamente estamos muy tranquilos. Todo lo que no mata fortalece, así que esto nos dio mucha, mucha energía, el grupo está muy fuerte, estamos respaldados por los directivos, así que todos trabajamos, como dije, esta semana me tocó declarar, fue a la cuenta la suma final, pero ahora estamos, nada nos quita del enfoque que tenemos de llegar a la gloria, entonces dimos un pasito más y vamos a seguir igual, todos juntos de la mano. Hasta el final, después veremos qué pasa. El juego de vuelta se juega este domingo a las 18 horas. Desde el Estadio Tecnológico, con imágenes de Omar Córdoba, Jessica Méndez, en línea con Mediotiempo.com.